mientras que los actuales iPhone 13 y probablemente los próximos iPhone 14 no incluyan un cargador en su caja bajo su ambiguo pretexto de favorecer la lucha a favor del medio ambiente, el fabricante Realme presentó el Realme GT 2 Pro, el cual además de ser uno de los mejores celulares de gama alta, tiene una superficie posterior construido de materiales de base biológica de SABIC. Los materiales biopolímeros de SABIC usados en el Realme GT 2 Pro se extraen esencialmente de materias primas biológicas como hojas caídas, soja y pulpa. Realme usa todo un proceso industrial para la elaboración del biopolímero, mientras que Apple simplemente quita el cargador. En concreto, la iniciativa del fabricante Realme a favor del medio ambiente es mejor que el intento de Apple. Es mi modesta perspectiva. Sin embargo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Prefieres la iniciativa de Apple o la de Realme? Comparte tu opinión en los comentarios. El Realme GT 2 Pro nos ofrece una pantalla de 6.7 pulgadas que tiene una resolución 2K, 120 Hz de fluidez y una protección de Gorilla Glass Victus. Para la escena fotográfica, dispone de una cámara frontal de 32 megapíxeles, mientras que en la zona posterior, una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización de imagen óptica, acompañado por una cámara ultraangular también de 50 megapíxeles. Y finalmente, una lente macro de 3 megapíxeles con zoom de 40x. En términos de rendimiento, está compuesto por el procesador Snapdragon 8 Gen 1, equipado con hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Entre sus características esenciales incluye doble altavoz estéreo, sensor óptico de huellas dactilares, sistema de refrigeración, NFC y Wi-Fi 6. Su batería de 5000 mAh admite 65 vatios de carga rápida. Considera que el material biopolímero está disponible únicamente en los colores blanco y verde. Su valor aproximado es de $696 en la variante inicial de la versión no global. Además del Realme GT 2 Pro, existe el Realme GT 2, el cual a diferencia de la versión Pro, tiene una pantalla más pequeña, exactamente de 6.7 pulgadas, que tiene una resolución Full HD+, 120 Hz de fluidez y una protección de Gorilla Glass 5. Para la escena fotográfica, nos ofrece una cámara selfie de 16 megapíxeles, mientras que en la zona posterior, una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización de imagen óptica, acompañado por una cámara ultraangular y una lente macro de inéditas resoluciones. En términos de rendimiento, dispone del Snapdragon 888, acompañado con hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Entre sus características esenciales incluye doble altavoz estéreo, sensor óptico de huellas dactilares, sistema de refrigeración, NFC y Wi-Fi 6. Dentro del Realme GT 2 hay una batería de 5000 mAh con 65 vatios de carga rápida. Al igual que en la versión Pro, el material biopolímero está disponible únicamente en los colores blanco y verde. Su valor aproximado es de $457 en la variante inicial de la versión no global. Lógicamente, tanto el Realme GT 2 Pro como el Realme GT 2 incluyen el cargador en la caja. Volviendo al tema inicial, ¿prefieres la iniciativa de Apple o la de Realme? Comparte tu opinión en los comentarios y recuerda ver los 7 nuevos celulares de gama alta ingresando al enlace que está en la descripción y o en el comentario fijado. Espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por tu estadía en Lyonto. Dice la leyenda que si ves uno de estos videos, tu nombre será escrito en la historia. También cuentan los dioses que si te suscribes a Lyonto, serás todo un pro.